Hola amigos, bienvenidos a otro video más. Pues continuamos aquí en casa de Doña Blanquita. Ya ahí está Mercy con ella ya componiendo lo que son la mesa, ¿verdad? Porque el día de hoy se va a hacer un delicioso almuerzo aquí en casa de ella. Ahí Mercy nos va a decir qué es lo que se va a hacer el día de hoy, Mercy. Fíjate que el día de hoy se van a hacer unas deliciosas hilachas con sopa de arroz, acompañada de sopa de arroz. Acá donde Doña Blanca. Doña Blanca. La familia de ella. De esto viene de parte, no viene de parte de ningún suscriptor, viene de parte de Charlie. De Charlie. Ah, entonces, hoy vamos a cocinar eso. Y allá pues ya está la carne, que ya está cocida. Me agité bastante. ¿Te agitaste? Me agité bastante. Doña Blanca, ¿cómo se siente al saber que el día de hoy se va a convivir aquí en su casa gracias a Charlie? Pues bien, me siento muy contenta, ¿verdad? Porque voy a probar las ricas comidas que ustedes preparan y gracias a Charlie, ¿verdad? Que los han llevado acá. Ah, bueno, entonces pues ahorita vamos a darles un enfoque del procedimiento, cual el día de hoy se va a cocinar aquí. Ya está aquí Vivi ya. Hola. Cuéntanos qué es lo que ya tenés preparado. Aquí ya cocimos la carne porque vamos a hacer, hoy sí vamos a decir qué vamos a hacer. Hoy sí. No decimos. Ya lo dijo la mesa, yo dije ya. Y la hachas. Yo ya cocí, o sea, ya cocimos la carne para las hilachas, porque primero se cose la carne para después hacerla así con los tenedores. Desmenuzarla. Ajá. Y aquí ya salió, y ahí ahorita te voy a enseñar cómo se están cociendo los tamalitos. Lo único que se le echó fue sal para que agarrara el sabor. Ahora solo se puso a cocer y se le echó agua. Así y la es. Sal, por si alguien, alguna suscriptora o suscriptor desea cocinar las hilachas. Entonces hoy lo vamos a hacer desde que yo bueno, pues ahí, no. Bueno, pues ahí está ya cocida la carne, vean. Se ve sabrosa. Ahí están los tamalitos. Y por este lado tenemos los tamalitos de masa que serán acompañados ahí con la comida. Y ya las chicas van a comenzar a picar la verdura, ¿verdad, Danielita? Sí, yo voy a ayudar a desmenuzar porque es bastante. Entonces, hay que darle. Ah, bueno. Ajá. Bueno, pues entonces ya van a comenzar ahí las chicas a desmenuzarlo. Mientras Doña Blanquita y Mercy hacen otra cosa, ellas ya comenzarán aquí, ¿verdad, Dani? Sí, ahorita vamos a picar así como en cuadritos estos para poder desmenuzarlo. Ya que aquí son bastantes. Sí, aproximadamente somos como 20. Con el grupo, exacto. Ajá, con todo el grupo. Se preguntarán dónde está Charlie, Raúl, Alfonso y Carmen. Pues ellos andan en otro lado grabando. ¿Va? Así que solo nos venimos nosotros a grabar, a cocinar y a grabar aquí. Ahorita vamos a continuar. Bueno, entonces pues... No te llamé. Escuchen ahí a la Dani emocionada cantando, cocinando por los tonos de que se echó hoy de maquillaje. Cada hoy nos maquillamos. A veces fíjate que no nos da tiempo. Queremos, y hay unas que les hace mal el maquillaje, así como a Daniela. No se puede maquillar mucho porque ¿qué te da a ti, pues, Dani? Me sale como alergiecito, así como espinillas. Ah. En todo tu rostro. Ajá, entonces de vez en cuando yo me echo así como una base. Ah, el día de hoy pues cuéntenos, chicas, qué es lo que van a hacer o qué están haciendo. Pues para la preparación de las hilachas, pues vamos a picarlo. Estamos haciendo así los tomates porque los vamos a poner a sofreír. Ah, ajá, bueno. Porque como saben que eso es como un recadito, ¿va? Entonces sí, vamos a hacer sofrito. Solo que como tenemos que llevarlo hasta la casa a licuar. ¿Por qué? Porque doña Blanquita no tiene licuadora. No tiene luz, tampoco tiene licuadora, ¿verdad? Entonces, por esa razón lo vamos a llevar hasta la casa y queremos adelantar. La carne la habíamos sacado, pero cuando la partimos estaba así como crudita, ¿verdad? Porque se nos olvidó partirla. Pero ahorita ya se está cociendo, ya casi la vamos a sacar. Ah, bueno. Blanca nos está ayudando. Sí. Y ahí por este lado está Vivi ya también. Remojando los chiles guajes y los chiles pasos, mira. Ah, sí, aquí tiene ya la Vivi lo que es. Todo esto se va a poner a sofreír. Estamos llorando. Sí, lo que pasa es que es por el humo. Ay, no, qué feo, recuerdos. Saber de qué te recordabas. Ay, saber. Es el humo. Y ahí siguen las chicas ya en la cocina. Ya. Esto lo dejé para el arroz. El chile pimienta también lo van a... Sí, se
Se va a sofreír. Lo vas a sofreír, sí, ¿verdad? También con la cebolla. Se va a hacer como el tomate. Bueno, amigos, entonces vean por este lado. Ya comenzaron las chicas a deshilachar la carne para comenzar a hacer ya la comida, ¿verdad, chicas? Ajá. Entonces, desde hoy se había salido un poquito cruda ya la carne, ¿va? Pero quiero un traste. Pero ya pudimos cocerla nuevamente y mira, están saliendo las hilachitas así. No sé cómo lo hagan en otros países o aquí en Guatemala, pero nosotros lo hacemos así hoy. Deshilachadito. Para que se llamen hilachas. Hilachas con una sopa de arroz. Bien rico va a salir esto. Sí. Ya Mercy tiene aquí el tomate. Sí, lo voy a sofreír. Tengo lo que es el tomate, la cebolla y también dos chiles dulces. O chile pimiento, como ustedes le quieran decir. Entonces, de aquel lado tengo el sartén. Y ahorita le voy a echar lo que es el aceite. Aquí, por este lado. Que se va a sofreír. Está fuerte, Luna. Ah, sí, está fuerte. Entonces, por este lado, aquí va a comenzar ya la Mercy a sofreír lo que es el tomate. Perdonen ahí, pero está fuerte el humo. Ajá, y está costando bastante porque la leña como que no está muy seca. Y se tiene que agarrar un poquito, entonces vamos a empezar a dejar las cosas porque es sofrito, pero... Ya que el bastante. Hijo de doña Blanca va a traer leña, ¿verdad, Mercy? Sí, nos estaba comentando. Yo le estaba preguntando a doña Blanca que si tenía leña, ¿verdad? Y me dijo que sí, porque su hijo, el tercero, va a traer leña. Solo que se va con el hermanito de Carmen. Pero como él tiene cicle, entonces él se trae su leña en la parrilla, la cicle, ¿verdad? Y entonces su hijo, ¿cómo le hace? Le dijo, pues fíjese que él se la trae así entre... A tuto, ¿va? Y se va a las montañas de allá y queda bastante lejos. Entonces le dije yo... Ah, le dije yo, de seguro se cansa porque fíjate que traía unos grandes trozos y es bastante el manojo que traía. Ah, él va casi todos los días a traerme leña, porque la leña que tiene allá está mojada. Le sí. Tienen un nylon, pero igual siempre les azota porque no tiene tanto de allá la lana y se les moja. Entonces, así es. Entonces, pues, aquí está ya Mercy sofriendo los tomates mientras las chicas ya están desmenuzando la carne. Bueno, pues vean ahí a la chinita. La chinita se perdió. La Bibi va a comenzar a ensayar para darle clases a sus niños. La chinita se perdió. Chinita se perdió. Es que hay mucho humo. Sí, la verdad sí, porque como... Y entonces el humo, aunque uno no quiera, pero aquí uno chilla. ¿Y eso yo para no chillar? Así chillas por lo que sea, decimos. Pues sí. Bueno, pues ahí ya comenzaron las chicas, ya. Está algo durita la carne todavía, ¿verdad, Dani? ¿O ya? No, ya se suavizó bastante, fíjate. Ya va. Mira, ya sacamos otro. Ahí ya sale un plato, sí. Ahí ya es un plato, mira. Mira, doña... Doña Blanca ya está cocinando, ve, ya va a comenzar a hacer el arroz, ¿verdad, doña Blanquita? Ajá, ya vamos a hacer el arroz, mira. Sí. Para estarle acompañado con la comidita que están preparando las tortillas. Ah, ¿ya lo había probado usted en alguna ocasión? No. ¿Como cuál? O sea que el día de hoy está viendo, va a experimentar una nueva comida. Voy a ver cómo la van a preparar para yo, voy a intentar solita aquí en la casa volver a prepararla otra vez. Sí, porque la vez pasada también nos dijo de los panes de jamón que no, ajá, usted no los comía, ¿verdad? Ajá, de que los como, ¿verdad? Pero nunca los había hecho en la casa. Ah. Ajá. Sí, que aquí el grupo les está dando unas ideas de comida. Así es. ¿Y ya lo ha hecho después de que nosotros le enseñamos a usted? Hacer los panes. Ajá. Nos falta el pisto, ¿no? Como ahorita ya no está trabajando. Sí, no. Pues. No, bueno. No he tenido pisto y lo poquito que nosotros van ganando ahí me va sirviendo que sea para comprar tomate. O para comprar algo así o para mi molido. Mientras también. Tanto voy sí, a... exacto. Y Mercy, ¿qué comenzarás a hacer ahorita? Voy a lavar el cuchillo y voy a empezar a pelar las papas y a hacerlas en rodajas. Así me dijo Vivi. ¿Va Vivi? Sí. Entonces eso voy a hacer. Y de este lado ya coloqué todo. Solo que el sol está fuerte y no puedo estar todo el tiempo ahí. Ahí están las chicas, ¿ves? Ajá, con fuerza. Sí, quiere fuerza eso. Sí. Nos sentamos para tener todas las fuerzas y apacharlas, ¿sí? Ah, sí. Ajá. Desde aquí se ve todo el ganado que tienen allá, ¿ves? Es mi ganado. ¿Es tu ganado?
No, la Vivi, ya tiene ganado la Vivi. La Vivi, yo quiero una vaca. Yo quiero un chivo. Un chivito, un pony. Los ponis son más caros, ¿no? Sí. Me ponía a doble el tenedor. Para Doña Blanca, ahí se lo cobra, por favor. No, no es de Doña Blanca. Cómprate uno. No. Uno de juguetito nada más. Sí, un pony de esos. Aunque son caros, para Daniela, lo que les preguntamos porque querían comprar. De peluche. Ajá, pero eran grandes. El de peluche vale 300, ¿cuánto vale el de verdad? Ah, sí. Casi 500, va. A ver, sí, así le dijeron. Yo siempre he querido un caballo. ¿Un caballo? Sí. Pero tengo uno, pero no. Por tu situación no puedes montar caballo. No. Aunque fíjate que la otra vez. Pero de recuerdo. Así hacíamos en el agua. Uh-huh. Y sin caballo. Ahorita se anda sin caballo, le decía a la pulita. Sí, estuvo divertida esas vacaciones. ¿A quién le gustó? Ay, a todos. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti, Dani? Ah, pues la verdad que yo no tengo nada en preferencia, sino que yo me divertí en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces me encantó todo desde el principio al final. ¿Y tú, Vivi? Pues la verdad todo estuvo muy bonito, a mí sí me gustó todo el paseo, ¿verdad? Porque al menos yo no conocía por el área de allá. Entonces, por el norte, andábamos puras norteñas. Sí, la verdad es que yo no conocía el área de allá, entonces a mí sí me gustó mucho el paseo, estuvo muy bonito. Y entonces todo me gustó, porque todo fue como algo nuevo para mí. Sí, cuando es la primera vez en algo se siente así como uno, wow, qué bonito. Y aunque sea la segunda vez en Braga, yo ya había venido, pero me gusta venir otra vez. Entonces, como que, eso debería decirlo la Dani. Sí, o sea, yo por segunda vez fui, pero no es que vaya todos los días. Van a estar siempre uno, ya tenía como 2 años o más, digo yo, que no había ido. Y siempre uno se admira, ¿verdad?, de las bellezas que tenemos aquí en Guatemala. Y pues disfrutando, ¿verdad? Ahora disfruté más que la otra vez. ¿Por qué digo que disfruté más que la otra vez? Porque la otra vez no podía nadar mucho. Ahora tampoco puedo, pero ya me atrevo más. Ya te atreves más. Ajá. Sí, es que ese es el miedo que uno tiene a veces. A mí me gusta más el agua. ¿El agua? Que caminar. Sí. Ajá. A mí me gusta más estar nadando. O sea, sí me gusta caminar. ¡Ay, se cayó! ¡Ay! Ah. Me gusta más nadar. Para nadar los limones. Ahí sí, está. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a estar partiendo? No, ahí están las chicas ya picando la verdura. Igual que en rodajas. Solo se le va a echar de verdura papa y zanahoria, ¿verdad? Zanahoria al caldo. ¿Cómo se llama? Ajá, papa y zanahoria en cuadritos. Vean, amigos, aquí ya Doña Blanquita ya está echando lo que es el arroz. Vean, ahí ya. Ella está cocinando, ¿va, Doña Blanca? Así es, ahora yo estoy haciendo el arroz aquí. ¡Hala! Va a ser un arroz con tomate y cebolla para acompañar las hilachas. Y esperando, ¿verdad?, que también le guste a los niños de ella. Todos los niños comen carne, ¿va? Porque hay niños mañosos que no les gusta. Ay, Dios, los míos les gusta. Entonces a ellos sí les gusta, Doña Blanca. Ajá, a ellos sí les encanta. Sí, porque yo tengo un primo que él solo pollo come. No le gusta la carne. Y el cuerpo necesita de todo, ¿verdad? ¿Cómo van, chicas, ahí con lo de la carne? Ya se cansaron. Ya me cansé. ¿Ya te cansaste? Ah. Es que ya no sé. Antes agarraba, sí, la carne. Yo cuando trabajaba en Xelatac. Ahora, ¿trabajaste ahí, pues, Dani? Sí, sí. Ay, yo hasta día taco me llevaba así, iba repartiendo. Y se comía los tacos. ¿Ya podemos tirar? Sí, vean, ya va el avance aquí de la carne. Uh-huh. Yo escuché de la carne. Carne, qué rico. Y la Mercy ya va terminando las papas, ahí ves. Ya solo faltan 5 papas y aquí están las otras en agua porque si no se negrean. Así como yo. Entonces, pues ahí ven a las chicas trabajando. Todas y Doña Blanca haciendo el arroz. Y Doña Blanquita pues haciendo el respectivo arroz, ¿verdad? Y también fíjate que se va a hacer un delicioso fresco de sandía. Saludable y fresco, bastante bien. ¡Hala, qué rico! A mí me gusta más el de sandía. Hay unos que le echan melón. A mí me da miedo eso. Ah, a mí me gusta solo la sandía. Solo la sandía. Ajá, o sea, en el fresco. Ahora, cuando se hace cóctel, ahí sí me gusta mezclar. ¿Cuál es la fruta que más te gusta? La sandía. ¿Y la que no te gusta? La fruta que no me gusta. Por el momento, solamente todo me gusta. Todo. ¿Qué comida es la que te gusta? A mí no me gusta eso. Merci. A mí no me gustan los camarones, a mí no me gusta el revolcado de coche. No me gusta. La pacaya borrada.
todos los envueltos prácticamente no te gustan. La coliflor sí me encanta. Ahora la pacaya sí, no. El pescado seco tampoco, ni el forrado. Pero es que a mí no me gusta eso. ¿Y a ti? A ver, si me da recuerdo. Me gusta de todo, me dijo esa persona. Esa noche la Mercy, yo, puchica, la Mercy, ¿qué tiene? Decía yo. Y que ella andaba preguntando qué le gustaba y qué no, para saber. Ay, Mercy. Bueno, amigos, pues también llegamos al final de este video, esperando que les guste y nos vemos hasta la próxima. Bye.